La corrupción es, sin duda alguna, un resultado de las deficiencias del sistema democrático español y uno de los principales motivos de desánimo, escepticismo y alejamiento ciudadano de la política. Ciertamente, además de los fallos políticos y jurídicos, en España ha reinado una amplia indiferencia hacia la corrupción, cuando no cínica simpatía y complicidad, incluso expresada en el voto contumaz a personajes y siglas claramente corruptos. Es la crisis la que ha puesto de relieve la profundidad del fenómeno y el daño causado al interés general y al principio de legalidad. Nosotros hemos censurado en innumerables ocasiones la pasividad del Gobierno de España y determinados partidos políticos para afrontar el problema y se han presentado, hemos presentado numerosas iniciativas, especialmente en el Congreso de los Diputados. La corrupción social, política y económica en el País Vasco existe, no podemos decir que no exista, sino más bien todo lo contrario, y por lo tanto es obligación de todos los partidos políticos y del propio gobierno, en fin, hacer todo lo posible para que la lucha contra esta lacra pues sea todo lo más eficaz posible. Lo cierto es que existen casos en los tribunales en que la Fiscalía no ha recibido refuerzo o apoyo alguno y los escasos medios materiales que se han solicitado han sido denegados o concedidos a cuentagotas. La Fiscalía se quejaba de que la realidad diaria de las Fiscalías Provinciales ante este fenómeno es descorazonadora y no se puede calificar de exagerada o pesimista la afirmación de que los mecanismos de que se ha dotado a la Administración de Justicia a tal fin son escasos, por no decir inexistentes y apuntaba que las fiscalías provinciales donde se ventilan más del ochenta de las causas de corrupción se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea una tarea poco menos que titánica y en muchos casos destinada al fracaso. Las fiscalías provinciales no disponen de medios personales ni materiales adecuados y suficientes para hacer frente a este preocupante fenómeno, la lucha contra el cual no ha de ser meramente circunstancial, sino estructural en la actividad de las fiscalías territoriales. Ello se traduce en investigaciones que se alargan en el tiempo, cuando no se paralizan de manera indefinida, y que dan como consecuencia la impunidad de comportamientos muy graves. Esto no lo dice UPID, sino que lo dicen los propios fiscales. En muchos casos, la determinación de la autoría se mezcla con cierto grado de certeza de que por encima del autor material cuya firma consta, existen superiores jerárquicos o personas de cierto peso e influencia en la dirección del hecho que no resulta posible incluir en la investigación, bien por lo difuso de su participación, bien porque falta prueba sobre la misma. Y constataba que en estos fenómenos de corrupción existen quienes están de acuerdo en que se mantengan estructuras que facilitan y permiten el fraude, porque se benefician indirectamente de las mismas. Este es un asunto fundamental. Por eso, a nosotros, pues, ciertamente no nos gustan aquellas iniciativas o aquellas enmiendas que vienen a plantear que hay que atender a las disponibilidades presupuestarias, porque pensamos que para esta cuestión siempre debería haber las disponibilidades presupuestarias que fueran necesarias. Esto no es cuestión de arma política ni cosa parecida. Esto es llamar las cosas por su nombre. Si hay corrupción habrá que denunciarlo. Y lo que aleja a los ciudadanos de la política no es que haya partidos políticos que denuncien que existe corrupción en Euskadi y en España, sino que lo que aleja a los ciudadanos de la política y de los partidos políticos es que haya múltiples partidos políticos que se hayan negado durante años y se nieguen a día de hoy a mover un dedo contra esta lacra. Este es el problema. El problema no es de quien denuncia la corrupción, sino el problema es de quien no ha movido un dedo y sigue sin mover un dedo para luchar contra la corrupción. Ese es el problema. Ese es el problema. Nadie está cuestionando la política. La política es fundamental para defender los intereses de los ciudadanos. Lo que estamos criticando es la corrupción política, que en España no está generalizada pero que está claramente institucionalizada. En España la corrupción política está institucionalizada y ha sido institucionalizada especialmente por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español. Si en el año 2012 España se situaba en el puesto 30 en cuanto a transparencia, en este año 2013 cae 10 puestos por debajo de países como Qatar, Botswana o algún otro. En fin, esto es avanzar en la lucha contra la corrupción política. España obtiene una puntuación de 59 en una escala de 0 a 100, lo que supone un descenso de 6 puntos respecto al año anterior. Es decir, no vamos a mejor, vamos a peor. De este tema hay que hablar. De este tema hay que hablar. Y las transaccionales, en fin, eh, serán buenas si efectivamente sirven para algo. Y esta es una transaccional más que esperamos sirva para algo, pero que no es, absoluto, no es en absoluto suficiente y que hay que impulsar muchísimas medidas nuevas. Y no creo que haya voluntad política por parte de los grandes partidos, ni por parte del Gobierno de España, ni por parte del Gobierno vasco. Hay opacidad absoluta. Se habla de transparencia, pero ayer mismo se vota en contra de una comisión de investigación para tapar las vergüenzas, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco. Venga, hombre, por favor. Decía el señor y voy terminando López de Muniain hacía una referencia a la financiación ilegal de determinados partidos políticos y ciertamente este es un hecho que nos preocupa y nos preocupa mucho. Nosotros seguimos dispuestos a seguir nuestra trayectoria impoluta, de absoluta transparencia y de lucha contra la corrupción y de regeneración de la, demo, de la democracia. Ahí están creo que los hechos. Pero lo que no sé es si el señor López de Muniain, jauna, buscate, bueno. y voy terminando, no sé si el señor López de Buñain estaría dispuesto a votar a favor de una comisión de investigación que analice cómo se ha financiado Herri Batasuna durante décadas o cómo se han financiado los partidos políticos proetarras durante décadas en Euskadi o cómo se ha financiado o cómo se financia Mayur o cómo se financia Bildu o cómo se financia EH Bildu. Sería interesante esa investigación que sigue estando pendiente, cómo se han financiado en este país durante largas décadas las marcas afines a la banda terrorista ETA. ¿Estaría usted dispuesto, señor López de Muniaín, a que pongamos en a marcha una comisión de investigación para ello? Nada más y gracias.